¡Eres una babosa inútil! No es que no me guste llevarlo ante la justicia una y otra vez, Dr. Black. ¿Pero no se cansó ya de perder? Sí, demasiado. Y es por eso que te traje hasta aquí. ¿Acaso cree que logrará vencerme en un duelo? Estoy seguro. Ya quédate tranquila, Barbie. Pronto llegará la hora. Entonces, ¿va a contarme de qué se trata todo esto o debo adivinar? Voy a hacer algo mucho mejor, Will Shane. Te lo mostraré. ¿Eso es una babosa? Black, ¿qué fue lo que le hizo? Yo la modifiqué y la hice mejor. Ella es tan poderosa que puede vencerte. Es tan fuerte como nunca imaginé. ¡No tiene idea de lo que está haciendo! ¿Corrompe babosas? ¡Podría causar la destrucción de todo bajo tierra! ¡Black! ¡Suficiente! ¡Debe detenerse! ¡Black! ¡Black! Debes buscar a mi hijo. Encuentra a Eli. Entrégale la carta. ¡Ya! ¿Qué estás haciendo aquí? Es papá, ¿no? ¿Qué sucede? Querido Eli, si estás leyendo esto es porque ya no puedo proteger a Bajoterra. Es uno de los muchos riesgos de ser un Shane. Un riesgo que algún día tú también enfrentarás si decides seguir mis pasos. Muchos Shane han viajado a las profundidades de Bajoterra. Si decides venir, recuerda nuestro trato. Cuando yo cumple 15 años. Te conté todas mis aventuras en Bajoterra. Y tú tendrás muchas también. Bajar ahí será la parte más fácil. Volver a subir será mucho más difícil para ti. Si decides venir, será un viaje muy duro hasta que aprendas el secreto para regresar a casa. Sé que siempre hablamos de que te acompañaría en tu primer viaje a Bajoterra, pero tendrás que hacerlo tú solo. Te conté muchas cosas sobre Bajoterra, pero es solo el comienzo de lo que verás. Descenderás a más de 150 kilómetros bajo la superficie terrestre, a un lugar que solo un puñado de personas han visto. Estarás a salvo en el transporte. Solo sujétate bien. ¿Estás listo, Barbie? Bajo nuestros pies. Finalmente llegamos. Cuando llegues a Bajoterra, habrá un refugio Shane a unos 100 metros de donde caerás. Vayamos a nuestro nuevo hogar, Barbie. No se ve bien. Adentro encontrarás el equipo necesario para mantener la paz.
Ya es hora de cambiarme la ropa, Verpi. Tu propia mecabestia te estará esperando en el depósito. Feliz cumpleaños, hijo. Gracias, papá. Aunque esperaba un regalo mucho más cool. Ah, ahora sí. No creo que este sea tu nombre. Te llamaré Lucky. Siempre tengo un par de lanzadoras de más, pero tendrás que encontrar tus propias babosas. Será tu tarea más importante, Eli. Las babosas son la clave de todo aquí abajo. Verás que ellas son mucho más que municiones. ¿Ah? ¡Ah! ¿Pero quién puso eso ahí? ¡Espera! ¡No dispares! ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? La pregunta es, ¿quién eres tú? Yo pregunté primero, y creo que yo tengo el arma en la mano. Veo que eres listo como yo, jovencito. ¡Pronto! ¡A tu servicio! ¡Rastreador! ¡Explorador! ¡Un topoide! ¿Un talento? Qué raro. ¿Papá nunca te mencionó? ¿Papá? ¿Tu padre es Will Shen? ¡Por supuesto! Tengo una perfecta explicación para esto. ¡Está bien! Yo en realidad nunca vi a Will Shen. ¿De lo contrario? Él sin duda habría suplicado que estuviera en su equipo. ¿Y eso harás tú? ¿De qué sirve un Shen sin un buen rastreador que lo guíe en sus aventuras? Sí, bueno, papá nunca dijo que yo podría necesitar un rastreador. Oh, y mi sueño así muere. Tal vez volvamos a vernos si llegas a pasar por las cuevas bajas. ¿Ah? A través de la caverna norte. ¡O chispas quemadas! En ese caso, tener a alguien como tú será muy útil. ¡Sí! ¡Sí! Has tomado una buena decisión, joven Shen. Mi nombre es Eli. Buen nombre. Fácil de pronunciar. Joven Eli, yo jamás te decepcionaré. Bien, porque voy a luchar contra el mal. Lo primero que tengo que hacer es atrapar babosas. Bueno, eres un Shen. Debes tener un arsenal impresionante de babosas. Muéstramelas. Sí, eres un encanto, pero... ¿y el resto? Solo tengo esta. Pero Verpi es muy especial. ¿Qué? ¿Tienes una sola? ¡Ah! ¡Debes ganar babosas experimentadas en una batalla! Y yo conozco el mejor lugar. Es un torneo local. La competencia no debería ser problema para un Shen. ¡Vámonos ya! ¡Debemos ganar babosas! Quiero hacer una sola cosa antes de irnos. Esperé toda mi vida para esto. ¿Qué esperaste para hacer qué? ¿Disparar una babosa con un arma? Sí. ¿Listo, Verpi? ¡Una babosa infierno! ¡Guau! ¡Así se hace, Verpi! Muy bien. ¿Y cómo es que se enciende esto? ¡Son babosas bengala! ¡Mira eso, Verpi! ¿Escuché que tu babosa tiene nombre? ¿Las tuyas no? ¡Ya basta, bestia grosera! ¿Acaso ese será su nombre? ¿Sabes? Mi capacidad de observación es incomparable. Me parece que muchas cosas comunes no te son familiares. Yo... crecí en un escondite secreto de los Shen. Estaba muy escondido. Solo los Shen conocen ese lugar. ¿Ah, sí? Por supuesto. Los Shen tenemos muchos secretos, pero ninguno tan importante como el lugar de donde provienes. Nadie debe saber sobre la superficie. Hay muchos peligros en ambos mundos. Por esa razón, jamás deben mezclarse. ¿Qué ocurre pronto? Cubre tus ojos y sigue avanzando. Pero ese hombre necesita que lo ayuden. Sin un Shen que mantenga la paz, las cavernas de bajo tierra se han vuelto, digamos, bastante poco sofisticadas. Bueno, ahora ya hay un Shen aquí. ¡Esto no te incumbe! Seguro sabes que un héroe sabio debe elegir sus batallas. ¿Es todo lo que tienes? ¡Ah! Solo babosas estropeadas. Ya vete de aquí. Soy el dueño de todo este lugar. A menos que seas Will Shen, será mejor que sigas tu camino. ¿Sabes? Ese es mi papá. Yo continuaré lo que él comenzó.
¡No me lo digas! ¿Sabes? Will Shane era alguien de temer. Tú eres solo un niño. Pero ahora soy el niño que tiene el arma. ¿Quieres ponerme a prueba? Tomaré eso como un sí. Muchas gracias, Pronto. ¿Quién es Pronto? Y no me agradezcas. Mira, este camino está repleto de tipos como ese. Debe ser mucho más cuidadoso. ¡Espera! ¿Quién eres tú? ¡Ahí estás! ¡Ya estás haciendo justicia! Aléjate de este camino. Vas a necesitar mucho más que un arma y un topoide para ser un Shay, niño. Pensé que ser un Shane significaba algo. Ese bravucón ni me creyó. Si lo que buscas es respeto, debes ganártelo en el campo de batalla, como Pronto el Valiente. Si tú ganas este torneo, todos sabrán que un Shane ha regresado a pelear por la justicia y proteger a los inocentes. ¿Y qué pasará si no gano? El caos seguirá reinando y todos creerán que eres un perdedor. ¡Claro que eso nunca pasará! ¡Tienes la competencia ya ganada! Siempre te he admirado. Para mí, tú eres el mejor de los lanzadores, en serio. ¿Shane? Claro que sí, yo siempre gano. Miren esto. ¡Cree que es un Shane! Tienes el último lugar en la clasificación. Buena suerte. La necesitas. ¿Clasificación? Un pequeño duelo para entrar en el torneo. Nada de qué preocuparse. Eso será cool. Va a ser muy divertido batirme a duelo con alguien. ¿Qué? ¿Tú nunca... ¿Nunca te batiste a duelo? ¡Pero eres un Shane! Es una larga historia. Y no queremos compartirla con los otros competidores, ¿no es cierto? No, claro que no. ¡Ah! ¡Debo hacerte entrenar con alguien! ¡Ya vuelvo! Disculpa. Arruinas mi toma. ¡Oh! ¡Ey! ¡Eres tú! Gracias otra vez por... ya sabes. ¿Qué? ¿Por haberte salvado? Ese será nuestro secreto. Bueno, te debo una. Soy Eli. Trixie, le dijiste al tipo que eras un Shane. ¿Eso es cierto? Sí. Necesito ganar algunas babosas antes de empezar a combatir el mal y... esas cosas. ¿Para qué usas la cámara? Quiero grabar la competencia. Estoy buscando cosas que me den una ventaja. ¿Quién es él? John Bull. Deberás vencerlo para ganar el torneo. Aún no le encontré una debilidad, salvo el hecho de que es un presumido. ¿No deberías estar practicando? Sí, pero mi amigo me busca alguien fácil con quien practicar, a menos que estés interesada. ¿Y revelarte mis trucos? No, gracias. Mejor te grabo y aprendo los tuyos. Además, creo que tu amigo ya encontró a alguien. ¿Eli Shane? ¡El Scorsese! ¿Qué opinas? Opino que esto será realmente doloroso. Dijiste que pelearía con Shane. Y él es un niño. Y tú eres un troll. Déjame adivinar. Tampoco quieres practicar conmigo. ¿Estás bromeando? Quería conocer a un troll de las cavernas. No hay nadie más leal, honesto y valiente que un troll. Eso era lo que solía decir mi papá. Bueno, entonces es porque no debía conocer bien a los topoides. ¿Will Shane dijo eso? ¡Ay, ven aquí! ¿Eso significa que vamos a practicar? Elige una de estas. ¿Babosas estropeadas? Es genial. ¿Qué? ¡No es genial! ¡Estas no sirven! Todas las babosas sirven. Y dime, ¿qué sabes sobre los duelos? ¿Qué debo saber? Primero eliges una babosa y luego la lanzas. Alcanza los 160 kilómetros y se transforma, hasta que su oponente se rinda. Mi papá me lo explicó como unas 100 veces. Sí, bueno, explicar algo no es luchar. En esta competencia, si ganas, le puedes quitar una babosa a tu oponente. Así que si pierdes cualquier combate, incluso la clasificación... Hasta podría perder a Barbie. ¿De veras estás dispuesto a arriesgarlo todo? No tengo otra alternativa, ¿o sí? No. ¡A luchar! ¡No es justo! ¡No estaba listo! ¡Ese es el punto! ¡Siempre debes estar listo! ¡Ponte de costado! ¡De frente eres un blanco fácil! Trixie, lo estás ayudando en la competencia. ¡Qué tierno es! ¿Cree que es una competencia? ¡A luchar!
Nada mal, amigo. No debes concentrarte en tu oponente. Mejor prueba con movimientos que alteren las cosas. ¿Dices algo como esto? Sí, acerca de eso te estaba hablando. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ese es el Eli Shane que conozco! ¡Oh, el que acabo de conocer! Buena jugada. Sí, como la de mi atrasada flatulorinca. ¿Cómo es que nunca estuviste en un duelo? Le hice una promesa a papá. No iba a ser lanzador hasta que cumpliera 15 años. Déjame adivinar, ¿es tu cumpleaños? Fue ayer. Sabes, tengo un buen presentimiento sobre ti, Eli. Puede que no tengas demasiado talento, pero tienes mucho corazón. ¿Así que crees que estoy listo? Por supuesto. ¿Tal vez? No. Te va a ir muy bien. De hecho, me da algo de lástima el novato que se enfrente a ti. Ay, ¿recuerdas lo que dije sobre sentir lástima por tu oponente? Me retracto totalmente. Vas a luchar contra Cortocircuito. Aún no es tan tarde para rendirse, Shane. Eli, él te va a hacer puré. Vamos, chicos. Él no se ve tan rudo. ¿Y tú qué dices, Verpi? Él solo está usando babosas electroshock y no parece tener muchos talentos. No, solo unos trucos. Amigos, yo también tengo los míos. ¿Sí? ¿De veras? Ah, claro. ¿Sabes algunos trucos? Chicos, estaré bien. Estoy seguro. Él está destruyendo todos esos blancos. Las electroshocks son unas babosas muy rudas, pero a veces fallan cuando se les exige demasiado. No me digas. Ellos me dijeron que eres un Shane. ¿Así es? ¿Y solo tienes una bengala y unas babosas estropeadas? ¿Sí? Dime, ¿eres loco, torpe o ambas cosas? ¿No hay una tercera opción? Es el momento, Verpi. Ya llegará tu hora. Hazlo. ¿Por qué no está usando infierno? ¡Eli, no vas a ganar si usas estropeadas! No, espera, creo que sé lo que él está haciendo. Voy a darte una descarga, niño. Solo un poco más. Él estaba esperando a que fallara una electroshock. Bien, Verpi, ¡ahora! ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Tú ganas! ¡Señores! ¡Eli Shane es el ganador! Verpi, lo logramos. ¡Sí! ¡Eso es, niño! Creo que sí eres todo un Shane. Cortocircuito, ven aquí a pagar. Sí, sí. Debes elegir. Él tiene algunas babosas muy buenas, Eli. Oye, piénsalo bien. Escucha, Kurt. Yo tengo una mejor idea. ¿Cuál de todas ustedes quiere venir conmigo? Soy un Shane, ¿saben? Así que cuando termine esta competencia, tendrán que dedicarse a una vida llena de aventuras. ¿Qué? ¿Le preguntas a las babosas? ¡Nadie les pregunta a ellas!
Bienvenida al equipo, pequeña. ¿Te gustaría el nombre Jules? Él es Verpi. Tú sí que tienes un don. Pero ahora que estás dentro de la competencia... No creas que te haremos ningún favor. Todos queremos ganar. Entonces deben moverse. La primera ronda es esta noche en la caverna Chispas Quemadas. Y lucharán contra... ellos. Doctor Black, será mejor que vea esto. Es una grabación de un lanzamiento de babosas en la caverna Espina de Pez. Maurice, ¿por qué algo así debería interesarme? Porque este dice que se llama Eli Shane. ¿Será algún familiar? Bueno, si es así, hay muchas formas para acabar con los Shane. Y tenemos unas cuantas, ¿lo ves? Mi nombre es Eli Shane. Ayer me lancé hacia las profundidades de bajo tierra. Y esa resultó ser la parte fácil. ¡Duelo! Aquí abajo hay que lanzar babosas para sobrevivir. Mis nuevos amigos me inscribieron en un torneo para conseguir babosas. Entonces deben moverse. La primera ronda es esta noche en la caverna Chispas Quemadas. Ahora solo me resta ganar. Gracias, pronto. Sí, esta aventura no es tan sencilla. Sí, casi me pierdo. 4 veces. Y te habrías perdido si no fuera porque pronto es un magnífico rastreador. Pero ya llegamos, la primera ronda del torneo. ¡Wow! ¡Atención, competidores! ¡Qué cool! ¡Hey, amigos! ¿Por qué tardaron tanto? Lava derretida, acantilados empinados y un topoide que necesita detenerse constantemente. ¿Qué? ¡Mis vejigas son pequeñas! ¿Y por qué no tomaron el camino, chicos? ¿Qué? ¿Había un camino? ¡Ah! Si estás con pronto, tú no necesitas caminos. Es una muy buena razón para que me lleves contigo cuando quieras combatir a los enemigos. Lo que nos importa ahora es que ya llegaron. Pero la pregunta es, ¿con quién lucharás primero? Solo intenta sobrevivir. Ese será tu objetivo. El mundo bajo nuestros pies. Segunda parte. Quédate cerca. Estos lagos de lava son muy impredecibles. Muy bien, eso sí me asustó. Pero fue algo asombroso. ¿Qué fue lo que hicieron? Elegir la cueva más peligrosa que pudieron encontrar. ¡Oh, qué inocente! Cada ronda del torneo se celebra en una cueva diferente. Apuesto a que guardaron la peor para el final. Oye, Cord, ¿qué hacen todos los competidores parados? ¿No deberíamos estar preparándonos? Sí, justamente. Ellos no anuncian los combates ni el tipo de competencia hasta el último minuto. No tengo idea de si necesito prepararme para una competencia de disparos o un duelo de mecabestias. ¡Podría ser cualquier cosa! ¡Déjame eso a mí! Voy a tener que usar mis grandes habilidades de persuasión para saberlo antes. ¡Atención! La primera ronda del torneo serán duelos individuales. Muy bien. Serán individuales los duelos. Gracias por la información. Es todo un placer, amigos. Siempre los quiero ayudar. ¡Duelo! ¡Sí! ¡Verpi! ¡Verpi! Podrías haber mencionado que la lava caliente no te hace daño. ¡Ja! ¡Ya te tengo! ¡Reservé lo mejor para el final!
yo también. ¡Señores! ¡Eli Shane es el ganador! Puede elegir, señor Shane. Muy bien, ya sé cuál vas a elegir. Fue un placer conocerte. Tu babosa trilladora es genial, pero vamos, no puedo llevármela. Sé cómo me sentiría si alguien me quitara Verpi. Tú eres una torpedo, ¿no es así? Me vendría bien una bala de cañón cuando esté ayudando y combatiendo el mal. ¿Qué dices? Creo que te llamaré dirigible. ¿Te parece bien? Bien, nada mal por ser mi primera competencia, ¿eh? ¿Pronto? ¿Pronto? ¡Hey! ¡Ahí estás! Sí, aquí estoy. Pero no creas que lo que hacía era buscar otro trabajo por si perdías. Pero veo en tu rostro que saliste victorioso. Así que no sigamos con todas esas acusaciones. Felicitaciones. Yo también gané mi primera ronda. Oye, no te conozco ni me importas. Pronto mencionó que está feliz de que ganaras. El rey de las lanzadoras versus Trixie Sting. Ahora debes reclinarte ante el majestuoso rey de las lanzadoras. Esto es por hablar tanto. Eso por hablar de más. Y así es como te gano el duelo. La ganadora es Trixie Sting. ¡Cool! Pero parece que no todos tuvieron tanta suerte. Totalmente. ¡Deberías ver la cara del sujeto al que derroté! ¡Woohoo! Dr. Black. Maurice, ¿sabes que no acepto que me interrumpan cuando estoy trabajando? Se trata de la competencia por las babosas. Y eso me interesa porque el chico Shane aún sigue allí. Según mi informante, dijo que podría ser bueno. Dr. Black, ¿no cree que eso sería un problema? En 10 años es posible. Pero igual quiere que siga vigilándolo, ¿no es así, jefe? Lárgate. Supongo que eso es un sí. ¡Vamos, chicos! ¡Ay, chica! ¡Más rápido! Aún no llegamos a la caverna Candado y la próxima ronda comienza en menos de una hora. Oye, Cord, quería preguntarte. Los trolls de las cavernas son los mejores ingenieros, ¿no? Bueno, no me gusta presumir. ¿Y por qué te convertiste en lanzador? Mi clan quería que yo continuara en el negocio familiar. Muchos de los pasajes que usamos hoy fueron construidos por mi pueblo. Pero lanzar babosas es algo mucho más divertido que destrozar rocas. ¡Ah, sí! A mí me enorgullece venir de una familia de exploradores topoides. ¿Qué hay de ti, Trixie? Bueno, no hay mucho que decir. Me cansé de ver cómo la gente mala causaba problemas en mi cueva natal. Sin un Shane cerca para defendernos, alguien tenía que hacer algo. Yo era la única que quería hacerlo. En parte es por eso que hago mis videos, para que la gente vea lo que pasa en Bajoterra, lo bueno y lo malo. Rastrear es la mayor habilidad de los topoides. Hablando de eso, dime dónde estamos ahora exactamente, Pronto. ¡Oh! Ese es un atajo que conozco. Esas son marcas del clan Sombra. ¿Este es uno de sus senderos? Sí, antes solía hacerlo, pero hace años que no se los ve por aquí. ¡Ah! ¿Sabes qué? Creo que ellos ya regresaron. ¿El clan Sombra? Yo siempre quise conocerlos. Si te acercas demasiado para ver a uno de ellos... Eso será lo último que veas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Corran! ¡Eli! ¡Será mejor que corras! Ustedes solo salgan de aquí. Yo intentaré distraerlos. ¡Wow! Creo que esta fue una muy mala idea.
¿Entramos a rescatar a Eli? ¡Ilumínenos, Verpi! ¿Cómo se te ocurrió? No tengo la menor idea. Mi papá solía hablar todo el tiempo del Clan Sombra. Decía que siempre se encontraba con ellos cuando patrullaba las cavernas. Sí, pero tu papá era Will Shane. ¿Y tú? ¡Tú eres simplemente un niño! La caverna candado. Será mejor que tengan algo bueno para esta ronda. La ronda de hoy tendrá duelos de equipos de A3. ¡Escojan, compañeros! ¿Qué me dicen? ¡Ey, vamos! ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡No te quedes ahí sentado! ¡Busca refugio! ¿Quiénes son esos tres tipos? Son los trillizos Powers o los tripoderosos. Entrenan juntos desde que nacieron. Cada uno sabe lo que hará el otro antes de que lo haga. Veo que disfrutan del duelo. Oigan, chicos, es el hijo de Will Shane, pero pronto le enseñó todo lo que él sabe. A excepción de eso. ¡No eso! Oye, mejor lánzale otra, hermano. Claro que sí, hermana. ¿Qué acaso? ¿Uno de ellos es una chica? Debemos trabajar juntos como hacen ellos. Muéstrame tus babosas. Cord, lánzales esa fósfora. Trixie, usaremos tu arácnida. Luego lanzaré a dirigible. Conocer bien a una babosa lleva varias semanas, Eli, y a veces meses. ¡Ay! Puedes dispararla, pero es un disparo un poco complicado. Es imposible que una babosa que acabas de conseguir haga todo lo que quieres. Soy nuevo en esto, pero sé cuando una babosa te entiende. Cord, ve a distraerlos. Les dispararemos cuando les dé la señal. ¡Vamos! ¡Dudo que lo hagas bien! ¡Vamos, hermanos! ¡Ahora! ¡Una jugada maestra! ¡El equipo ganador es el de Eli Shane! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Hey, vamos! ¿Por qué no chocas los cinco? Bueno, tal vez luego. Bien, porque debemos ir a la próxima ronda. Será mejor que tengas razón en esto, Maurice. Mi tiempo es muy valioso. Iremos a las cavernas del oeste. El Dr. Black quiere estar durante el duelo. Entonces, ya veremos si este nuevo chico Shane es tan bueno como tú dices. ¡Señores! ¡Qué bien, Eli! ¡Felicitaciones! Gracias. Acabo de oírlo. Lo siento, hermano. No, es que yo gané. Ahora estoy en la final. Sí, contra John Bull. Mira lo que me hizo a mí. Escucha, no tienes la habilidad, ni un cuerpo como el mío, para vencer a sus topadoras. Lamento decírtelo, pero ese sujeto te aplastará. ¡Viste!
Ayla y Shane no firmará ningún autógrafo. Pronto, sin embargo, tiene varias poses para todos ustedes. Miren el expreso Metrobabosa. Y no trajo a cualquier pasajero. El Dr. Black. ¿Por qué vendría aquí? ¿Quién de todos ustedes es Eli Shane? Todo está bien, Verpi. ¿Quién es ese tipo? Es el Dr. Thaddeus Black. ¿Tu padre nunca lo mencionó? Hay rumores de que él fue el último que lo vio con vida. Lo que dicen tus amigos es cierto. Will Shane fue un gran héroe. De hecho, salvó mi vida. Busquemos un buen lugar para charlar, ¿quieres? Mis amigos vendrán conmigo. Por supuesto. Está bien, chicos. Solo hablaré con él. Una de las grandes ventajas de ser dueño del transporte es que puedes viajar con cierto estilo. Oh, es tan suave como el susurro de un ángel. Así que Will Shane tenía un hijo. No me sorprende. Los Shane y todos sus secretos. ¿Mi papá era su amigo? ¿Amigo? No exactamente. Tu padre y yo teníamos diferencias. Pero eso quedó en el pasado. Tú y yo podemos empezar de cero. Tal vez un día podamos trabajar juntos. Me dijeron que no tienes muchas babosas. Y quisiera obsequiarte una. ¿Qué le hizo? Bueno, la hice mucho mejor, jovencita. Admito que mis primeros intentos fueron algo impredecibles. Pero ahora son perfectas. ¿Cómo que ahora son perfectas? Usted las convirtió en seres malvados, Black. Bien. Adoro eso. No puede hacerle eso a las babosas. Son la clave de todo aquí. Eso podría destruir a Bajoterra. Eso ya lo había escuchado alguna vez. Supongo que fui un tonto al pensar que un Shane lo aceptaría. Retírense. Puede que en esta competencia te sientas como un héroe, pero en el mundo real, Eli Shane, aléjate de mi camino. No sé quién es usted, pero yo conozco a mi babosa, y usted no le cae bien, y a mí tampoco. Yo seré el nuevo Shane. Será mejor que se acostumbre. Es solo un chico, jefe. Él no será un problema. Pero también es un Shane. Y cuando la gente tiene a un Shane defendiéndola, es algo muy malo para mis asuntos. ¿Doctor Black? ¿Qué es lo que quiere? Quiero verte ganar hoy. Voy a luchar contra un chico. Vas a luchar contra un Shane. Nunca debes subestimar a un Shane. ¡No necesito sus horribles babosas! Tú sabes quién soy. También sabes de lo que soy capaz. Usa esto contra el chico Shane. John Bull versus Ira y Shane. ¡Sí! ¡Eso es! Es bueno ser el niño de papá. Conseguir todo es muy fácil para ti. Eso no lo sé. Hace tiempo que mi papá no está. Y a mí nadie me regaló nada. ¡Toma! ¡Amigo! ¡Deja de hablar y recuerda hacer todo lo que te enseñé! ¿Qué fue lo que me enseñaste? ¡No debes hablar cuando es hora de luchar! ¡Suficiente! ¡Sí! ¡Bien hecho!
Último disparo, Verpi. Con todas tus fuerzas. Lo siento mucho, chicos. Uno de ustedes tendrá que irse. Oye, no necesito tus babosas. No cuando yo tengo una de estas. ¡Una babosa malvada! Black te la dio, ¿no es así? ¿Qué importa? ¡Váyanse! No las necesito. Hay muchas más de donde provino esta. Si eliges seguir mis pasos, Eli, tendrás que proteger a Bajoterra de todo tipo de peligros. Eres un Shane. Tienes un buen corazón. Hagas lo que hagas, estaré orgulloso de ti. Esperé toda mi vida para lanzar babosas y ser un Shane. Pero siempre pensé que lo haría junto a papá. Ahora tendré que hacerlo por mi cuenta. Bueno, no estarás tan solo. Tendrás a Pronto para guiarte en tu viaje. Y yo me aseguraré de que llegues. Yo te apoyo. Y yo haré correr la voz en Bajoterra. Todos sabrán que ha regresado un Shane. Bueno, eso podría ser peligroso. Nos reímos del peligro. Mayormente improvisaré lo que haga. ¡Así es como yo vivo! Buscaremos al Dr. Black. Debemos evitar que siga siendo babosas malvadas. Eli, creí que nunca lo dirías. Muy bien. Somos la nueva banda Shane. ¿Por dónde empezamos? ¡Auxilio! Ahí está la respuesta. ¡Vamos, chicos!